Bien, la animación es un proceso para crear la ilusión de movimiento, utilizando imágenes, dibujos o fotografías que se suceden unas tras otras. La animación digital, también llamada animación vectorial, se caracteriza porque la secuencia de dibujos que se necesitan para crear la sensación de movimiento es calculada por el software de animación. En cambio, en la animación clásica o análoga, el animador debe dibujar cada cuadro. Esta secuencia de dibujos, si la vemos a 24 cuadros por segundo, se vería de la siguiente manera. Como vemos, se crea la ilusión de movimiento y el conejo parece ir brincando hacia la izquierda. Bien. Ahora veremos cómo se crea una secuencia de animación en 3ds Max. Para ello, animaremos una tetera de una posición a otra. En la animación digital, debemos ocuparnos de crear los fotogramas claves o keyframe. La interpolación entre estas dos posiciones será calculada automáticamente. Para ello existe una línea de tiempo en la parte inferior de la interfaz del programa, que va de 0 a 100 cuadros y dos opciones para animar: el modo Auto Key, que crea los keyframes de manera automática, y el modo Set Key, que crea los fotogramas claves de forma manual. Tomaremos la tetera que se encuentra en esta posición y la desplazaremos a continuación a su segunda posición, generándose dos keyframes que marcan el inicio y el final de la animación que queremos realizar. Para ello, vamos a hacer clic en la opción Auto Key. Vamos a desplazarnos con la barra de tiempo, o también llamada Time Slider, hasta el cuadro 30. Y vamos a mover en el eje X la tetera hacia adelante. Como pueden ver, se generan dos keyframes, uno en el inicio, cuadro 0, y otro en el cuadro 30, en forma automática, tan solo desplazando el objeto. La posición intermedia la calcula el software automáticamente, y a eso le llamamos interpolación. También podemos manejar la reproducción de la animación con estos controles de reproducción. Aquí tenemos el botón Play. Podemos avanzar o retroceder cuadro por cuadro la animación. Y podemos avanzar hasta el final de la línea de tiempo. Para hacer que el movimiento sea más rápido o más lento, podemos aumentar o disminuir la cantidad de cuadros en que se sucede la interpolación de movimiento. Para ello, basta con seleccionar uno de los keyframes y arrastrarlo hacia adelante o hacia atrás. Si avanzo hacia la izquierda, es decir, voy quitando cuadros. Por lo tanto, la animación se va a generar de forma más rápida. En cambio, si arrastro hacia la derecha, es decir, le doy más cuadros de animación, la animación se va a generar más lenta. Bien, la unidad de tiempo depende de para qué medio estamos realizando la animación. Es decir, si yo estoy realizando una animación para la web, entonces mi unidad de tiempo serán 15 cuadros en un segundo o 24 cuadros en un segundo.
En cambio, si es para el sistema NTSC, serán 30 cuadros por segundo. Eso se puede configurar en la opción configuración de tiempo. Nos aparece este cuadro y en la parte superior indicamos cuántos cuadros son un segundo de animación. Por defecto, viene seleccionada la opción NTSC.